tenemos en línea a Carlos Carrillo. Le mandamos un saludo desde cabina. Estamos aquí Marco y Carlos. ¿Cómo andás, Carrillo? Hola, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien aquí. Creo que hay buenas noticias. ¿Cómo han tomado esta decisión por parte de la Asociación de Futbolistas Profesionales, Carlos? Pues bastante contento por este logro. Hay que dejar claro que es gracias a la gestión que hemos hecho como asociación. Yo siempre dije que una de las cosas importantes era crear la asociación para conseguir cosas positivas como esta. Sabemos que desde hace muchos años pues venimos acarreando este tipo de problemas, sobre todo en la redacción de los contratos, que yo siento que ahí era la parte más fundamental si queremos iniciar con un profesionalismo en El Salvador. Pues tenemos que iniciarlo pues definitivamente con la redacción de los contratos que sean debidamente estipulados como manda y dicta FIFA. Ahora, explícame algo, ¿esto en términos prácticos significa que les van a pagar los 12 meses del año o cómo quedaría, Carlos? Mira, yo estaría esperando a la interpretación que se le dé, sobre todo al calendario que se le dé a los torneos. Ahí deja expuesto que puede ser un torneo largo, dos torneos cortos. Uh-huh. Lo que sí deja bien específico es que el jugador debe cobrar toda la temporada. La temporada pues puede ser de año a año, como debería de ser, pero seguramente pues nos vamos a encontrar con calendarios que estén siempre buscando el beneficio del directivo, entonces uh-huh. Es muy probable pues que no sea así los 12 meses, pero creemos de que hemos logrado dar un gran paso, sobre todo que el modelo de FIFA, como lo dicta de los estatutos del jugador, pues tengamos ese mismo modelo como todos los otros países y que podamos tener los mismos beneficios en el tema contractual todos los jugadores. Ahora, otra pregunta, Carlos. ¿Qué pasa con los contratos que ya están firmados con jugadores que, por ejemplo, se les acaba hasta 2024, 2025? ¿Cómo quedan ellos? Es decir, ¿esta nueva normativa aplica para estos contratos que ya están firmados o solo para los que sean a futuro temporada 23-24? No, lo deja muy claro la federación en el comunicado donde ellos exponen que los contratos que ya están siendo vigentes pues tienen que sufrir la misma modificación. Uh-huh. Porque se tienen que acomodar o meter en el mismo de la normativa FIFA, ¿verdad? El contrato de la federación lo que deja bien claro en su comunicado es que todos los contratos que están ya firmados o los nuevos pues entran dentro de la normativa FIFA, entonces los equipos deben cumplir con tal normativa. Si no, no se van a poder inscribir para la siguiente temporada. Es una obligación, Carlos. Es una obligación, así lo deja muy bien dicho la federación en su comunicado. Nosotros, yo quiero dejarlo bien claro que nosotros hablamos con ellos en la reunión, se acordó de que sí tiene que ser así. Nosotros les planteábamos, incluso queríamos darles un ejemplo de lo que para nosotros considerábamos era el contrato ideal, pero realmente ellos ya habían platicado, sabían que era una de las cosas que ellos como normalizadora pues tenían que venir a revisar. Hay que recordar que por eso es que hemos sido intervenidos por parte de la FIFA, sí. Porque las cosas no se realizaban como lo dictan ellos. Entonces, esta nueva comisión, bueno, la comisión normalizadora viene a eso, ¿verdad? A verificar todas las cosas que no estaban siendo bien para que se haga de la forma correcta como establece FIFA. Ahora, Carlos, te voy a hacer un comentario personal y de eso quisiera conocer tu opinión. Yo creo, y tú sabes que lo he celebrado, que es bueno y positivo que exista la Asociación de Futbolistas Profesionales, porque unidos van a lograr más cosas. Un gremio de futbolistas les va a permitir cosas y logros como los que están teniendo con esta normativa que ha cambiado. Pero también parece que es muy reactiva, Carlos. O sea, ponele, Platense no les pagan, Firpo no les pagan. Y mientras otros equipos sí están facturando a sus jugadores, pareciera que no existe esa solidaridad de bloque. ¿Qué pasa ahí, Carlos?
Mira, yo entiendo tu punto de vista, incluso me puedes decir por qué los equipos, los jugadores de la segunda división y la tercera no están siendo solidarios con las de la primera, porque ellos están participando y los de la primera no. Mira, realmente son condiciones totalmente diferentes. Hay que recordar que unos equipos sí tienen para pagar y otros no. Lo que nosotros sí dejamos bien claro en la reunión es que tiene que haber una fecha límite lo más pronto, así como dejaron por finalizado el campeonato. Nosotros no discutimos en ningún momento pues que se reanude el campeonato. Lo agarramos realmente, vimos que las condiciones, pues, como lo dice FIFA, no eran las adecuadas para el fútbol salvadoreño. Entonces, pues, no era ese nuestro pleito, sino que también que los jugadores, pues, pudieran cobrar, ¿va? Era el tercer punto de agenda que nosotros llevábamos, de que había una deuda considerable con varios equipos, y así como habían finalizado, pues, el campeonato, pues, nosotros pedíamos y exigíamos que los equipos se pongan lo más pronto posible en el pago. Nos dijo, pues, la secretaria de la federación que para el día 5 de junio los equipos deben de estar cancelados, tienen que presentar sus finiquitos de solvencia hacia sus jugadores. Entonces, creemos de que la fecha límite que está poniendo la federación, y esperamos que antes del 5 de junio, pues, ya todos los equipos, pues, presenten sus cancelaciones debido a la federación de los jugadores, pues, ya cancelados con la deuda que tenían hasta ahora. ¿Has tenido contacto con algún miembro de la dirigencia de la primera división en reacción a esta nueva normativa, Carlos? No, realmente no. Me han comunicado algunos jugadores que sí han tenido algún acercamiento con los directivos, sobre todo aquellos jugadores que ya tienen contrato vigente, ¿verdad? Que tienen todavía más años de contrato. Ya les pegaron un par de llamadas de que tenían que negociar, ¿verdad? Yo soy bien claro y es un mensaje que le doy a mis compañeros futbolistas. Nosotros hemos luchado para la redacción del contrato, que se haga basado a los estatutos del jugador de FIFA. Pero ya en el tema económico, pues ya es de cada quien, ¿verdad? Si ellos permiten, pues, bajarse el salario, serán ellos los que han negociado esa parte. Nosotros como asociación, lo que sí creo que hemos cumplido es buscar, pues, el beneficio de todo a que se modificaran los contratos como se establece ahora y va a establecer la federación. Ok, ahora bien, sí, digamos, me imagino, tiene que haber un acompañamiento por parte de la asociación, porque a veces el jugador, ya sea por ignorancia, por dejadez, porque no maneja el tema, por timidez, no sé cómo llamarle, pero por muchas razones, Carlos, históricamente la dirigencia se ha aprovechado del jugador, y esto hay que decirlo. Sí, entendemos y conocemos de muchos casos que pasa así, pero para eso existe la comunicación. Nosotros como asociación, yo en lo personal como presidente, Alexander como apoderado legal y nuestro representante, siendo el abogado, pues nosotros, una de las principales cosas, y aquí nadie se puede quejar, de que nosotros como asociación, pues nunca le hemos cerrado la puerta a ningún futbolista, ni a ninguna persona que está asociada a nosotros. Siempre le brindamos primeramente una asesoría totalmente gratis para todos, sean o no estén afiliados a la asociación. Siempre hay una persona, pues, que realmente les contesta y los puede guiar para que ellos tomen el buen camino. Al final, ellos son los que deciden, pero de nosotros siempre encontrarán una asesoría. Perfecto. Carlos, para cerrar, ¿cuántos miembros tiene ahorita Asofutproes? Yo la última vez que contabilicé, teníamos 800 miembros. 800 miembros es un número importante. Sí. Me imagino de las tres ligas profesionales. Sí, es que recordar, Carlos, que en el tiempo de pandemia, nosotros le ayudamos primeramente a 500 futbolistas, después le ayudamos a 300 futbolistas para el bono solidario efectivo que dio el gobierno. Correcto. Les ayudamos del INDES a mil futbolistas que se les repartió, pues, en ese momento una canasta alimenticia. Solo ahí logramos tener bastantes asociados, porque en ese momento, pues, que ellos mismos necesitaban, lográbamos nosotros, pues, afiliarlos. Por eso es que subió bastante la cifra de afiliados que tenemos.
Excelente, qué bueno, Carlos. Que sigan los éxitos, manténganse graníticamente unidos y en los que le podamos apoyar desde los medios de comunicación, estamos a la orden. Un saludo. Muchas gracias, Carlos. Te agradezco, la verdad. Por eso, sí, cuando tú me invitaste, pues te tengo que decir que sí, porque yo sé que tú has sido uno de esos periodistas que siempre ha apoyado esta causa en lo positivo, ¿verdad? Siempre ha estado pendiente de nosotros y siempre nos ha estado animando y apoyando para que sigamos en el trabajo. Así que te agradezco y pues también de nuestra parte, pues contar con nosotros, que cuando tú quieras hablar, pues estamos para servirla. Ahí está, excelente. Un abrazo, Carlos, cuídate. Gracias igual, bueno. Bueno, era Carlos Carrillo, presidente de la Asociación de Futbolistas Profesionales, dando ahí un panorama de la situación en cuanto a los contratos.